tuvimos la segunda reunión con el secretario interino, el licenciado Eliezer Ramón Párez. Tengo que decirle que las dos reuniones que hemos sostenido con él han sido muy fructíferas y verdaderamente nos sentimos bien satisfechos con la reunión que hemos tenido, porque los temas y los asuntos que hemos llevado lo ha atendido con la seriedad que nos merece por ser representante exclusivo. La información que nos dio sobre el inicio del curso en agosto, como ustedes saben, se estaba corriendo por rumores pues que se atrasaría y hasta quizás iba a comenzar en septiembre. El secretario interino Ramón Párez nos aclaró que la agenda de educación, el inicio del curso sería el 16 de agosto para los maestros y el 23 para los estudiantes, y que el semestre finalizaría el 9 de junio del 2022. Para garantizar 180 días lectivos, nuestra recomendación es que se comience el 9 de agosto para los maestros y el 16 de agosto para los estudiantes, y que el curso escolar finalice el 3 de junio. La recomendación fue acogida por el secretario. Otra cosa que hablamos con él fue que para el próximo año escolar 2022-2023 regresemos al fin de curso el 31 de mayo.